Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Huaytaya del Centro Internacional Público-Privado CIP. Agradezco mucho su participación al Diplomado Medicina Interna en Pequeños Animales con el módulo El síndrome de dilatación, torsión gástrica, manejo médico y quirúrgico en caninos, que estará a cargo de la doctora Solange Palacios desde Ecuador. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos. Y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches a todos. Me van a disculpar el retardo, pero aquí en Ecuador estamos teniendo problemas de racionamiento de energía eléctrica y he tenido que moverme de un lugar a otro para poderles impartir las clases el día de hoy. Por favor, si me ayudan indicándome si logran ver la diapositiva, por favor. Sí, doctora, se logra visualizar. Ok, gracias. Ahora, si damos inicio al tema de hoy con el síndrome de dilatación vólvula gástrica. Okay. ¿Y qué cosa es esto? Vamos a hablar. A ver, el síndrome de dilatación vólvulo-gástrica en perro es un proceso patológico en el que se produce agrandamiento del estómago seguido de la rotación sobre su eje del mesentérico, lo que produce síntomas fisiopatológicos que ponen en riesgo la vida del paciente, entre los cuales encontramos el aplastamiento de los vasos sanguíneos, alteraciones de la funcionalidad, la perfusión y el bienestar de los órganos, la sialorrea, con pitialismo, vómitos y improductivos y arcadas. Se trata de un síndrome que afecta especialmente a perros de raza grandes o gigantes, sobre todo aquellos que poseen un tórax largo y profundo. Okay. Según Money y Cameron y Roach, en el 2015, existe un elevado índice de mortalidad descrito por este síndrome, del 10 a 33, al 33%. Okay. Debemos tener en cuenta que cuando tenemos este tipo de patología o sintomatología, se produce, ¿por qué mayormente se produce el síndrome de dilatación gástrica en los perros de raza grandes o gigantes? ¿Por qué? Por una acumulación excesiva de gas dentro del estómago, ¿okay? Obviamente, al no haber una fuera salida normal, que este gas que queda retenido en el estómago, obviamente, pues el estómago va a comenzar la famosa torsión gástrica que le llaman. Okay. Para que tengamos, como se dice, un poco el concepto más simple. Okay. Un estudio reciente de la tasa de mortalidad postoperatoria a nivel mundial fue del 10%, entre los cuales los perros que se realizaron una gastropexia tuvieron una mortalidad solo del 3%, mientras que los perros que recibieron una gastrectomía parcial o gastropexia tuvieron una tasa de mortalidad del 9%. Y los que recibieron gastrectomía parcial o esplenectomía o gastropexia tuvieron una tasa de mortalidad del 20%. El síndrome de dilatación vulvo-gástrica es una emergencia médica no quirúrgica. ¿Y por qué decimos que es una emergencia médica y no quirúrgica? Porque podemos, cuando el paciente nos llega con esta sintomatología, obviamente primero lo que vamos a hacer es estabilizar el paciente, manejar al paciente todos los síntomas que él está presentando, y uno lo primero que se realiza es la compresión gástrica, ¿okay? Para luego poder llevar al paciente a cirugía. No podemos someter al paciente a cirugía si está todavía con el estómago lleno de gases. Eso es de tener siempre presente, ah, no, es que me llegó, ah, es una urgencia. No, no. Es una emergencia médica. Hay que aprender a diferenciar de lo que es una urgencia y de lo que es una emergencia, ¿okay? Cuando me llega una emergencia, yo estoy en grado de poder instaurar un protocolo para poder manejar toda la sintomatología que mi paciente está presentando, para luego que para poder
y por llegar al punto de que el paciente esté estable y poder realizar la cirugía. Solo en caso, obviamente, que ya el paciente esté en una fase, pues, crítica, avanzada, obviamente yo tengo que llevarlo, obviamente, con un riesgo reservado de que quizás el paciente no sobreviva a la cirugía. ¿Cuál es la etiología? La etiología exacta es poco conocida, pero se cree que las siguientes causas podrían influir. Y se ha visto, pues, estudios que han hecho, obviamente, no tienen un porqué de cómo inicia la patología. No se sabe a ciencia cierta, pero varios literaturas que se han dedicado, pues, a hacer ciertos estudios, unos llegan al hecho que dicen, el tamaño es una de las, hay razas que son predispuestas a sufrir, pues, de esta patología. Dice, el tamaño y la edad y la condición física. Es más común en animales de pecho profundo, donde la relación anatómica entre el estómago y el esófago parece estar alterada. Y el mecanismo de eructar parece estar comprometido. Las razas con mayor predisposición son el gran danés, el San Bernardo y el Weimaraner. Entonces, de tener presente que cuando nos llegan este tipo de pacientes, y sobre todo esos pacientes gigantes, obviamente, si se presentan estos síntomas, pues tener en consideración qué me puede pasar a mí como médico veterinario internista, mi paciente puede estar pasando o afrontando este tipo de problema, que hay una torsión valvogástrica, ¿ok? Otra cosa también, el tipo de dieta. Las comidas ricas en grasa, en aceite y carbohidratos con la fermentación de las bacterias ayudan a la acumulación de gas. Okay. Vamos a dar alimentos ricos en carbohidratos, esas balanceadas o croquetas o pepitas, como las llamen cada uno de sus países, llenas de acúmulos de aceite, llenas de conservantes, obviamente van a tener, pues, mayor fermentación, obviamente al fermentarse va a haber mayor producción de gases en el estómago. Los animales, la predisposición de no poder eliminar sus gases, obviamente va a haber esta acumulación. Más o menos, no sé si tienen presente como cuando el bovino tiene el problema del ruminismo, es casi muy parecido, para que tengan un poco idea, ¿okay? Esa acumulación de gases en el intestino. Las grandes cantidades de comida o de frecuencia de alimentación. A veces hay animales que comen, pues, de manera muy rápida, exagerada. Se llenan, pues, el hocico con grandes cantidades, obviamente, y al no poner una buena masticación, no haber esa masticación moderada, obviamente, eso es lo que nos vamos a tener, el problema de que también es parte de lo que puede causar esta patología. Los animales que consumen alimento una vez al día, o beben grandes cantidades de agua, o corren el riesgo debido a su carga estomacal, o también cuando beben, toman cantidades de agua, esos bocones enormes que sean de alimento, de agua, y luego van, saltan, corren, pues recuérdense de tener sobre todo en razas grandes, porque en razas pequeñas es escaso que se presenten estos problemas. ¿Okay? La motilidad gástrica reducida. Este es otro de los problemas. El vaciamiento gástrico se retrasa, lo que resulta en que aumenta la fermentación de la bacteria y la acumulación de contenido de gas en el estómago. ¿Y todo por qué nace? Porque por los famosos y benditos gases, la fermentación. Okay. Aquí tenemos disminución de la liberación de la gastrina. ¿Qué es la gastrina? Es la principal hormona que controla la secreción del ácido gástrico y se libera en cantidades bajas con los alimentos. No se digieren a la velocidad adecuada produciendo un gas de gastroesófago. El mal funcionamiento, la mala producción de esta hormona debido a la alimentación también va a ser uno de los factores que va a causar, pues, este problema. La genética, mala formación a nivel de esofágico y gástrico, de antepasados antecedentes, puede ser como se dice, padres o abuelos presentaron esta patología, obviamente, pues,
La genética es muy importante, obviamente. Recuérdese que los genes hasta la cuarta generación se comparten. ¿Okay? Otras causas como ella es la aerofagia, o el ilio paralítico, la obstrucción pilórica o esofágica, traumas medulares o abdominales, ansiedad o estrés, ejercicio postprandial o cirugías previas como esplenectomía o hernias hiatales. ¿Okay? Entonces, tener en consideración cuando les pregunte ahora, doctor, ¿cuál puede ser una de las causas, colegas? ¿Por qué mi paciente está presentando una torsión gástrica? Aquí tenemos ya algunas de las que yo les acabo de mencionar. Tenemos aquí la fisiopatología. El sistema digestivo de un perro se divide en varias partes, las cuales tienen varias funciones y estructuras. La finalidad es la preparación y procesamiento y posteriormente utilizarlos como fuente de energía, elementos básicos como nutrientes, electrolitos, agua, ya que son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema endocrino, inmunitario, circulatorio y linfático. El sistema digestivo va a cumplir cinco funciones fundamentales, como es la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción y el almacenamiento. Todo esto nos sirve porque a la hora de que la mascota se alimenta, obviamente, una vez que ingresa al estómago, va a producir la digestión. La digestión debe producirse la motilidad, la secreción de la gastrina, del ácido clorhídrico para destruir los alimentos. ¿Okay? Metabolizarlos, el organismo va a absorbir lo que necesita de los nutrientes, va a almacenar energías, el famoso ATP, el adenosín trifosfato, obviamente lo va, todo esto de dónde lo va a absorber, de los alimentos. Entonces, todo esto es lo que cumple normalmente el sistema digestivo, un buen sistema digestivo funcionante, obviamente, sin problemas. ¿Okay? Esto es lo que va a cumplir cuando no tenemos ningún tipo de problema. Esta es la fisiopatología normal de nuestros pacientes. Ahora dice, el aparato digestivo de los caninos está compuesto por la cavidad oral, que incluye la lengua, con sus correspondientes papilas gustativas, los dientes, los molares, los premolares, las mejillas, faringe, las glándulas salivales, el esófago, que es el órgano que conduce los alimentos que han sido captados y fragmentados, macerados, ensalivados y que vienen de la faringe hacia el estómago. La comida continúa el proceso de digestión y la utilización de los nutrientes cuando está lista pasa al estómago, al intestino delgado, grueso y luego al recto. Este es el proceso normal del aparato digestivo. ¿Okay? Va a llevar el alimento al hocico, pues va a masticar, va a proseguir ese proceso masticatorio, va a ver ese proceso digestivo, obviamente, donde intervienen pues la papila gustativa, porque recuérdense que ellos obviamente tienen a saborear, en salivar, porque obviamente también si no hubiera esta producción de saliva, no van a poder alimentarse, entonces. Cuando hay problemas también o se atrofian las glándulas salivales, obviamente no van a poderse nutrir bien. Entonces, por eso dicen, vienen macerados, ensalivados, y van desde la laringe y se dirigen hacia el estómago y continúa el proceso de digestión, dice, utilizando los nutrientes. Una vez comienza el organismo a decir, esto necesito, esto no necesito, va a pasar por el intestino delgado, el intestino grueso y el resto después viene desechado con las heces. El estómago se encuentra separado del esófago por un esfínter denominado cardias, que está ubicado hacia el lado dorsal y hacia el lado izquierdo. Y por otro lado, el estómago está separado del duodeno, que es un esfínter llamado el pilórico, y se encuentra hacia el ventral y hacia el lado derecho. ¿Okay? Y aquí vemos, pues le he dejado la imagen propia de la cavidad oral de la boca del perro. Para mayor entendimiento, el estómago del perro se encuentra dividido en seis zonas. La zona del cardias, que es lo que los había mencionado anteriormente, el fundus, un cuerpo antropilórico y la zona pilórica, que es lo que lo vemos aquí. El cardias, que es esta parte que está aquí, el cuerpo del estómago, que es toda esta parte aquí, el píloro, el duodeno,
la vesícula biliar, el hígado en esta parte, el diafragma. Okay. Y me dirán, doctora, pero ¿por qué nos está haciendo ver si ya somos médicos? Porque obviamente a la hora que vamos a afrontar la cirugía debemos conocer muy bien la anatomía de nuestro paciente para saber pues dónde realizar la incisión, dónde tengo que ir a realizar mi cirugía y qué es lo que voy a ir, la porción que está afectada a retirar. Okay. El intestino delgado está formado por el duodeno, con papilas duodenales de mayor y menor, que permiten la perfusión de la bilis y el jugo pancreático. Este segmento fijo y corto, y el yeyuno, que es el más largo, y el ileum. Luego tenemos el intestino grueso, que está formado por el colon ascendente, traverso descendente y el colon sigmoide, que finalmente el recto es un canal corto que se conecta con el ano. Aquí tenemos que el estómago produce la gastrina, secretando la secretina, la colecistocina, el péptido inhibidor gástrico GIP, el péptido 1 parecido al glucagón y la cualilina. Esta es la regulación hormonal que hay normal que se produce en el estómago al momento de que se ingiere alimento. Dicho sistema digestivo está controlado por un sistema intrínseco, o sea, están interrelacionados entre sí, por el sistema nervioso entérico, como hormonas, como todas las que les acabo de mencionar ahorita, dicen. La secretina y la motilina y un regulador extrínseco es el regulador externo, como es el nervio vago para las terminaciones nervosas de la hormona aldosterona. La gastrina, que es una de las hormonas intestinales más importantes en estos casos, se libera en el estómago y en el duodeno, y su función es estimular la secreción del ácido gástrico y el crecimiento del epitelio. Si no hay producción de gastrina, obviamente vamos a tener problemas de úlceras. ¿Por qué? Esta gastrina, que es una hormona, hace que haya la producción de ácido gástrico. El ácido gástrico me sirve para destruir los alimentos ingeridos y luego convertirlos en nutrientes. Si no hay este proceso dentro del organismo, pues obviamente vamos a tener pues un paciente malnutrido. Okay. La gastrina es una hormona que se libera en presencia de la proteína y al bajar el pH, por otro lado, es necesario tener en cuenta que la tasa de vaciamiento gástrico corresponde a la tasa de digestión y absorción en el intestino delgado. En lo cual el parámetro importante por el posible síndrome de dilatación bulbogástrica, ya que la tasa de paso de los alimentos del estómago a los intestinos dependerá directamente del tiempo de digestión y de absorción del intestino. Obviamente tenemos que tener en cuenta, y aquí en esta parte, que cuando hay problemas gastrointestinales, obviamente, o problemas que se presentan al colon, que no hay esa buena absorción de alimento, también un paciente que puede tener estos problemas de bulbo gástrico. ¿Ok? Si sabemos, pues obviamente, que involucra muchas estructuras diferentes, siendo la principal el estómago, en el cual aún no se sabe exactamente qué proceso ocurre primero, si la dilatación que da lugar a la rotación del estómago o la torsión que da lugar a la dilatación debido a la acumulación de gas. Sin embargo, se ha escrito que la mayoría de casos la dilatación ocurre antes que el bulto. O sea, primero el estómago, la literatura dice que primero el estómago, pues obviamente se dilata. Obviamente, ¿por qué se va a dilatar? Porque tanto gas acumulado, el estómago es como un globo, contiene gas y al momento que ya no tiene para dónde más dilatarse, obviamente va a haber la famosa torsión. Okay. Lo que sucede es que el píloro y el duodeno sufren inicialmente un desplazamiento hacia el lado derecho. Ubicación habitual. Y el píloro, parte del duodeno, se ubican en la dorsal izquierda del animal. Y lo que da como resultado es la retracción abdominal que se puede apreciar con una rotación de 200 a 70-20 grados o la rotación completa que es de 360 grados. Es rara, pero es posible, obviamente, cuando llegamos a una rotación alta de 360 grados, colega, el paciente está en peligro de vida. ¿Okay? Son esos pacientes que ya llegan en estado crítico, que necesitan, pues, una intervención inmediata, pues, porque nuestro paciente pasa mayor tiempo, obviamente, al
para el estómago, en esta posición, no es su posición normal, sino torcidos, ¿qué va a suceder? Ese estómago va a volverse necrótico. Tanto tiempo con esa presión ahí, no hay circulación sanguínea, no hay su proceso normal y no solo va a afectar pues el estómago, sino todo su sistema, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, ya lo vamos a ver más adelante. Si el grado de rotación es menor a 180 grados, se define como torsión gástrica, pero si es mayor, ya se denomina bulbo, que es lo que les acabo de decir. El píloro se desplaza horizontalmente y dorsalmente al lado izquierdo, 1 y 2, y el píloro se desplaza vertical y horizontal del lado derecho del paciente, de tener en consideración las posiciones. La causa de todos los cambios es la oclusión de los esfínteres gástricos. Al cerrarse los esfínteres, la fermentación bacteriana produce un aumento de producción de gas, lo que lleva a la distensión abdominal. En esta última instancia, la dilatación gástrica sin torsión es rara, pero ocurre cuando, al conducir fácilmente a un bulbo gástrico, ya que puede llegar a ser tan grave y provoque un bloqueo del esfínter cardíaco. Por lo tanto, no puedo expulsar los gases contenidos en el estómago y espontáneamente mediante el vómito o el eructo. Una vez que se cierra, hay la oclusión de los esfínteres, no hay la forma de que pues, el paciente pueda eliminar los gases de forma normal. Obviamente va a tratar pues el de vomitar, de eructar y a veces con los vómitos y los eructos no van a ser posible eliminar el gas. Es por eso que ustedes ven que el estómago pues se dilata como un globo. Y aquí tenemos pues la ilustración cómo se desplaza pues el píloro duodenal próximo hacia ventral y craneal, dice produciendo un cambio de posición siendo dorsal hacia el lado izquierdo. Aquí lo vemos. Comienza el estómago a girarse, llega con cierto punto, pues, que se lo vemos todo en la última figura del lado derecho, como está hecho tipo una pelota. Ya pierde su forma original, su forma normal. Por eso dice, la rotación longitudinal es rara y no se describe tanto, pero puede llegar a ocurrir haciendo un fundo gástrico que se dirija al el cráneo ventral derecho a la. ¿Cuál sería el tratamiento? Lo vamos a ver. Primeramente, más que tratamiento, el colega que me está preguntando, o la colega Dairodi. Primeramente, hay que eliminar el gas del estómago. Eliminando el gas del paciente, el paciente se estabiliza. Y una vez estabilizado, debemos ver qué tipo de cirugía vamos a realizar. Y mano a mano, que tratemos el punto, vamos a llegar a ver qué tipo de cirugía se puede realizar. ¿Ok? Fue Dairobi. Mi respuesta le fue clara. ¿Tiene dudas? Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos el esquema de rotación sobre el eje longitudinal. El píloro se desplaza hacia el lado caudal y dorsal, manteniéndose al lado izquierdo. El fundo gástrico se dirige hacia el craneal y ventral, situándose del lado derecho. Aquí vemos la fase inicial cómo es, cuando comienza a girarse y luego ya cuando hay pues, la torsión completa. Esto es lo que cuando ustedes hagan una ecografía, estas son las imágenes que, esta es la imagen del lado derecho, la final, la D, es la que vamos pues a ver en una ecografía. Esta es la tercera fase. O la encontramos, si el tutor se da cuenta, la vamos a encontrar en fase 2 y si está en avanzada en fase 3. Aquí está, ¿qué es lo que nos puede producir el bulbo gástrico? Complicaciones en el sistema cardiovascular. El aumento de la presión intraabdominal comprime la vena porta caudal, la vena cava caudal, lo que reduce el retorno venoso al corazón. El gasto cardíaco y la presión arterial, y esto a su vez provoca un isquemia. Una isquemia en el miocardio y disminuye la presión venosa central. El flujo de salida sistólico de la presión arterial media y la ventilación pulmonar por minuto. Debido al aumento de la presión portal se compromete la microcirculación visceral.
Por lo tanto, se reduce el suministro de oxígeno en el intestino. Debido a esto, el páncreas pasa un proceso de hipoxia, en el que se liberan factores inhibidores del miocardio e intervienen en isquemia, produciendo radicales libres de oxígeno, en función de la contractibilidad del corazón, y por lo tanto la funcionalidad del corazón se ve comprometida. Todo esto conduce a la aparición isquémica submiocárdica de áreas necróticas arritmias. Es lo que le decían, al no haber buena oxigenación, obviamente, y al estar el estómago en esta posición, no posición normal, ya todo girado, obviamente, ¿qué sucede? Vamos a encontrar, pues, si no realizamos, si no estabilizamos al paciente, y una vez estabilizado, no se hace la cirugía, es muy probable que, obviamente, vamos a encontrar una porción del estómago en estado necrótico. Entonces, es de tener muy en cuenta cuando nos enfrentamos a este tipo de patología. Que nos vamos a encontrar con un paciente hipóxico, vamos a encontrar pues factores inhibidores de miocardio que obviamente van a tratar pues mecanismo de defensa del organismo de producir oxígeno, pero obviamente no puede ir a ningún lado porque el estómago está así rotado. Las alteraciones del sistema respiratorio. La distensión abdominal interfiere con la ventilación adecuada. Provoca el aumento de la presión del CO2 porque los pulmones no pueden expandirse lo suficiente porque se produce un colapso completo del pulmón, con algunos lóbulos pulmonares lo que contribuye a la disminución y saturación arterial del oxígeno. Obviamente, todos los órganos se comprometen porque al estar el estómago girado, obviamente, el corazón no va a trabajar bien. El sistema respiratorio no va a hacer su función completa como es obviamente porque está tratando el organismo de compensar lo que está mal. El sistema respiratorio es uno de los sistemas más vulnerados en este síndrome porque es un proceso multifactorial. Hace que el paciente respire violentamente y se esfuerce de más para conservar la falta de oxígeno debido a que se reduce el espacio para que los pulmones puedan expandirse adecuadamente, lo que conlleva a producir una hipercapnia o hipoxia. Obviamente los pulmones se abren y se cierran, pero al no poderse abrir porque están obviamente oprimidos, ¿qué vamos a encontrar? Un paciente hipóxico. Sistema respiratorio se puede ver sobreagravado con broncoaspiración debido a los vómitos. Obviamente, en su desesperación por tratar de equilibrar el oxígeno, van a venir esos vómitos. Esos vómitos no van a salir completos. ¿Dónde van a ir? A los pulmones. Entonces, cuando hablamos de una torsión bulbogástrica, es una patología muy compleja y obviamente que hay que saberla, tratarla, manejarla y tratar de, como se dice, de lo primero, lo básico, esencial que hay que hacer es eliminar el gas. Porque eliminando una vez el gas vamos a poder realizar, vamos a poder, al realizar la ecografía, vamos a poder verle de qué parte está rotado el estómago, qué es lo que vamos a realizar. Ese es el primer, como se dice, el primer protocolo de realizar. Luego, obviamente, terapias de fluidos, terapias del dolor, que ya lo vamos a ver manos a manos que avancemos. Las alteraciones del sistema gastrointestinal. Debido al aumento de la presión dentro del estómago, los capilares de la pared del estómago colapsan. La mucosa gástrica primero se vuelve isquémica y necrótica. Si la mucosa gastrointestinal presenta daño, se produce transferencias de bacterias y endotoxinas al interior del estómago. El sistema circulatorio podría el paciente en riesgo de sufrir un shock séptico. Imagínense, todas esas bacterias que están ahí, pues, que deben de salir normal con las heces, no van a poder salir, las vamos a tener al interno del estómago, obviamente, ¿cuál es el pronóstico que nos espera? El famoso shock séptico. La activación de flujo de coagulación, la activación plaquetaria, el aumento de la permeabilidad vascular, siendo el riñón y el hígado los órganos más afectados. Eso también. El riesgo de estos cambios dependerá del grado de dilatación y rotación del estómago, así como el tiempo que dure. ¿Okay? Las alteraciones renales.
La resión renal a menudo se debe a la disminución de la perfusión periférica, lo que conduce a una disminución de la tasa de filtración glomerular, presentándose inicialmente como liguria prerrenal y finalmente con anuria, o sea, una ausencia total de orina. No orina más este paciente, lo tenemos comprometido, y son todas estas series de elementos de tener en consideración cuando nos estamos enfrentando a una torsión volvulobástrica. Alteraciones del sistema circulatorio. El sistema circulatorio local que controla la translocación bacteriana se ve afectado al momento en que se restablece la circulación, se liberan las toxinas y circulan que causan daño a las membranas celulares. La activación de la coagulación y la activación de las plaquetas al momento de la permeabilidad vascular, daño hepático, renal y fiebre. Entonces, obviamente, si nuestro paciente se salva, obviamente vamos a tener que afrontar estas secuelas que el paciente le va a quedar en el organismo, obviamente habrá que darle su tratamiento de vida. Las alteraciones metabólicas también que se presentan. Se observan las siguientes alteraciones: equilibrio ácido-base, lactato elevado debido al incremento del metabolismo en ausencia de oxígeno, liberación de las endotoxinas, todo dentro del organismo, alcalosis metabólica, acidosis metabólica hipocloremica, una hiperproducción de cloro, acidosis respiratoria, también se observa trastornos electrolíticos como la hipopotasemia, tenemos el potasio elevado, lesión renal, hepática por hiperperfusión y establecimiento de coagulación intravascular y diseminada. Finalmente, con esto de aquí, con estas alteraciones metabólicas, si no las tratamos, lo único que vamos a tener pues el paciente pues ya cadáver. El diagnóstico. Los caninos pueden presentar timpanismo en la zona craneal del abdomen y suelen estar muy inquietos. Los caninos que están despiertos y alertas suelen tener las probabilidades de sanar, mientras que los perros deprimidos no suelen recuperarse. Los estudios muestran que los perros tienen un 4% más de probabilidad de morir cuando no son capaces de levantarse por sus propios medios que los animales que llegan caminando al consultorio. Los perros que llegan en coma tienen un 33% más de probabilidades de morir. O sea, la tasa acá de muerte con estos pacientes que ya nos llegan en estado crítico es bastante alta. En caso que se ha informado que el estómago puede distorsionarse o espontáneamente, por lo tanto, estos perros no muestran signo tipo de shock de afección. Hay perritos que llegan caminando a veces y no se da cuenta el tutor que está mal, porque obviamente está con un sistema inmunológico fuerte, está con sus vacunas al día. Es solo una predisposición genética a sufrir de volvulogástrico, pero cuando van a hacer un control se van a dar cuenta pues qué es lo que está sucediendo en el organismo del paciente. Pruebas diagnósticas. Un hemograma completo puede revelar una leucograma, ¿ok? Una situación de estrés, una trombocitopenia, una alta concentración de células sanguíneas, la bioquímica a menudo muestra hipopotasemia, de tener en cuenta urea y elevación de la alanina transaminasal y la bilirrubina total, debido a la lesión hepatocelular secundaria e hipoxia de la colestasis. O sea, estos son, cuando vemos estos valores que están pues elevados, obviamente, colegas, de tener en consideración y pues la sospecha. Mi paciente está con una torsión volvogástrica. ¿Okay? El marcador de necrosis gástrica es importante, es la concentración de lactato. Esto marca un punto importante al momento de decidir qué medidas tomar en el momento de la resucitación en caso que se presente. La medida para aumentar las posibilidades de supervivencias. Las radiografías son útiles para corroborar la diferencia de la dilatación de la torsión volvogástrica. Y aquí tenemos la radiografía de la cavidad abdominal por porción craneal derecha de un perro, ¿okay? Y ven cómo está pues el estómago. O sea, ya el estómago pierde pues esa silueta normal y se convierte pues tipo en como una piedra redonda, como lo ven. Pierde esa silueta normal que tiene, como una gotita, ya no la tiene. Aquí tenemos otra toma, dice,
una radiografía lateral derecha, ventro dorsal de la cavidad abdominal, luego realizan una descompresión. El perrito llegó así y luego al realizar la descompresión quedó así. Entonces, por eso le decía que es muy importante lo primero eliminar el gas acumulado. El exceso es el exceso de producción de gas en el organismo. Aquí está el colega que me preguntaba, la colega que me preguntaba el tratamiento. El manejo médico de emergencia se enfoca en la estabilización hemodinámica, la descompresión gástrica del paciente. ¿Esto qué quiere decir la descompresión? Voy a ver, a realizar pruebas, a ver qué está, qué valores tengo alterados, como lo hemos visto en el hematocrito, o en el hemograma, o en el bioquímico, qué valores los que están alterados, obviamente, donde yo tengo que ir como médico, instalar un protocolo y estabilizar al paciente. ¿Okay? El bulbo y la dilatación gástrica persistente ponen en peligro la viabilidad de la pared gástrica y debe resolverse quirúrgicamente en 2 o 3 horas siguientes al inicio del tratamiento médico. Aunque no se logre descomprimir el estómago, porque existen muy pocas ocasiones en las que se corrige el bulbo únicamente con la descompresión gástrica, y aunque solo lo haga, existe la posibilidad de una recidiva. Hay pacientes también, no se sientan frustradas, porque hay pacientes que se los llevan a cirugía y van a volver a presentarse, pues, nuevamente otra, y eso es de explicarle también al tutor, porque no van a decir, ah, es que esta doctora, este doctor es un competente. No, o sea, hay pacientes que genéticamente tienen, están predispuestos a sufrir de, hacen recidiva. Entonces, no es que usted no instauró una buena terapia, no hizo una buena cirugía, no hizo una buena descompresión. No, su organismo está hecho así. Y es una persona, perdón, es un ser que ya nació genéticamente así, y su organismo está predispuesto a sufrir. Bueno, pues lo único que hay que hacer es que no coma acelerado, que no beba agua a velocidades, que cuando beba agua no hacerlo correr. Entonces, tener dar bastantes tipos de pautas al tutor, ¿para qué? Para que luego no diga, ah, es que usted no sabe. Porque típico es de los tutores decir, el médico no lo salvó, o el médico no me dijo, o el doctor no me, yo no entendí, yo no comprendí, yo no creí, porque cuando el paciente se muere, el tutor no dice, yo no estuve pendiente, fue culpa del doctor, el doctor no me dijo, yo creí, yo pensé, y bueno, tantas hipótesis que se hacen. Okay. La fluidoterapia de alta velocidad debe iniciarse inmediatamente colocando al menos 2 catéteres de gran calibre en la vena yugular o cefálica. El tratamiento se inicia con un bolo de cristaloides de 90 ml kilogramo, ¿okay? Infundiendo una cuarta parte de las dosis total y reevaluando al paciente según sea necesario para completar el bolo. La administración de cristaloides isotónicos en los bolos de choque puede combinarse con coloides de 10 al 20 ml por kilogramo para mantener la presión ontónica intraoscular, cuyo caso se utilizan cantidades menores de cristaloides de 10 a 40 ml. También se puede combinar con fluidos hipertónicos de dosis de 5 miligramos a kilogramos peso. Si la administración de la terapia de fluidos es efectiva, se evidenciará una disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria, pulso femoral más fuerte, aumentado de la presión arterial sistólica. ¿Okay? Aquí están los fluidos, que es lo que vamos a utilizar para estabilizar a nuestro paciente. Si la respuesta a la fluidoterapia no es favorable, pueden utilizar inotrópicos positivos como la dobutamina de 5 a 15 UG por kilogramos por minuto y dopamina de 3 a 10 UG miligramos en infusión continua por vía intravenosa para mejorar la contabilidad del gasto cardíaco. En estos casos, la dopamina es el fármaco más útil porque en dosis baja mejora el flujo sanguíneo al vaso y a la mucosa gastrointestinal. A tener en cuenta, colegas, que la dopamina es la mejor opción que nos queda. Y la última instancia, si no hay respuesta a este tratamiento, se puede administrar vasoconstrictores para corregir el desequilibrio cardiovascular por infusión venosa continua, tipo la epinefrina 0.5 UG kilogramos por minuto intravenosa en infusión continua, o la noripinefrina de 0.1 a 2 UG
kilogramos por minuto también intramuscular siempre en infusión. ¿Okay? ¿Cómo vamos a manejar el dolor? Es imprescindible la administración de analgesia multimedial y la antibioterapia de amplio espectro previo a la operación. La cefaloxina de 22 miligramos por kilogramo o la amoxicilina más ácido clavulánico de 20 miligramos por vía intravenosa. ¿Okay? Esto se hace previo, pues, antes de llevar al paciente. Una vez compensado, obviamente vamos a tratar el dolor y vamos a darle, pues, el tratamiento antibiótico porque al momento de realizar la cirugía no sabemos cómo va a estar la cavidad interna del paciente, el estómago, obviamente, pues, si vamos a encontrar, pues, sepsis, obviamente con el antibiótico lo vamos a ayudar bastante. Y obviamente el dolor va a disminuir, va a ser una analgesia controlada. La descompresión percutánea o gastrocentesis se debe insertar, es lo que yo le decía, se debe insertar una aguja de un calibre al menos de 14G a través de la piel y la pared abdominal hasta el estómago y se debe identificar el área que presente mayor timpanismo mediante la perfusión del abdomen. Uno va a ir, el paciente está pues acostado, obviamente va a dar golpes para sentir en dónde pues hay mayor cantidad de aire en el estómago. ¿Okay? Si el sonido no es claro, la palpación es firme, es posible que el vaso pueda estar encajado entre el estómago y la pared abdominal. Una vez que se identifique el área, recibirá la compresión, se afecta inmediatamente el área, se prepara asépticamente y se puede colocar hasta tres agujas de gran diámetro y el olor característico hace que la salida de gas se note inmediata. Obviamente van a sentir un olor desagradable porque obviamente es gas que se acumula en todo el intestino, obviamente. Al descomprimir, pues van a sentir el olor poco agradable y obviamente se ha llevado en consideración pues que el gas ha sido eliminado de esta manera. La sonda orogástrica se utiliza un material blando de gran calibre con diámetro de menos a 1.5 centímetros con varias fenestraciones. Va a tener varios orificios en el extremo distal, los cuales deben ser roma. Antes de sondear, se medirá la longitud de la sonda tomando como referencia la me medida entre la última costilla y la punta de la nariz. Okay. Esa va a ser nuestra medida de referencia. Vamos La a tomar. medida de uno, aquí mismo. Uno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De dos. Por ahí tengo un audio abierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dos. No. Cuatro. Sí, por favor, me ayudan cerrando el micrófono. Debe evitarse la anestesia del paciente porque suelen estar en estado de shock y hemodinámicamente inestable. Es necesario, se puede utilizar la combinación de fentanilo de 1.UG por kilogramos o el diazepam de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo por vía intravenosa. Okay. Esto lo podemos utilizar para tranquilizar al paciente. Okay. Una sedación ligera. No anestesiarse porque obviamente tenemos un paciente inestable que no sabemos si al anestesiarlo, obviamente si no lo hemos estabilizado, nuestro paciente va a morir. Se introduce la sonda a través de la boca y se protege el extremo que queda en la boca para que el paciente no pueda morderlo. Al avanzar el tubo hasta el nivel del cardias, a menudo se siente cierta resistencia. De lo contrario, esto puede indicar una ruptura de la pared del estómago. Después de insertar el tubo, se vacía con la mayor parte posible el estómago. Obviamente, una vez que se introduce la sonda orogástrica, obviamente, pues va a continuar el paciente a eliminar gas. Si este contenido es hemorrágico, contiene parches de mucosa oscura, esto puede indicar la presencia de isquemia o necrosis de parte de la pared gástrica. Luego es necesario lavar con agua tibia de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Una vez que el estómago esté lo más vacío posible, debe finalizarse el tratamiento. Si no es posible restablecer el líquido ingerido, esto puede ser un signo de perforación del estómago, por lo cual se sugiere una radiografía abdominal y una sonda. Siempre es aconsejable que cuando pongamos una sonda, sea
orogástrica o hagamos, sondeemos a nuestro paciente por problemas de litiasis, siempre le realicemos, si les está posible dentro de su clínica o estudio veterinario, consultorio, de realizar una radiografía, háganlo porque vemos si la sonda fue colocada bien o no. ¿Okay? Si no hemos causado daño, si no hemos causado la rotura, pues, de las paredes del estómago, en el caso donde si vamos a sondear a un paciente, si no se ha dañado, no se ha causado una lesión en la vejiga, es muy importante realizar una ecografía. ¿Okay? El tratamiento quirúrgico, para el colega que me preguntaba, esta intervención quirúrgica no debe realizarse con un paciente hemodinámicamente deprimido. ¿Okay? Incluso si la descompresión gástrica se ha realizado con éxito, se debe evaluar la viabilidad del estómago y del vaso. Retirar cualquier tejido desvitalizado y no viable que esté presente y crear una fijación permanente. El médico cirujano debe pasar a través del esfínter esofágico para completar el vaciado gástrico. Se debe evitar la gastrectomía siempre que sea posible, al menos que sea absolutamente necesario debido a la presencia de contenido de cuerpos extraños o grandes en el estómago. La gastrectomía solo se va a hacer exclusiva en estos casos. ¿Okay? Si hay una presencia de cuerpo extraño, solo en ese momento, y son grandes, obviamente que ya no se puede hacer nada, vamos a hacer la gastrectomía. Mientras tanto, no es aconsejado, y peor en pacientes que no están estables. ¿Okay? Aquí tienen una foto de la coloración anormal de la pared gástrica, evidente, lo que indica una isquemia gástrica y necrosis. Es lo que les decía yo al inicio. Obviamente, más tiempo pasa torcido el estómago, más lo vemos de esta forma, obviamente vamos a encontrar, pues, no vamos a encontrar el color de las mucosas normal, el color normal rosado del estómago, sino este color ya negro, color vino oscuro, obviamente que ya está en estado necrótico. Ahora, se debe localizar la corrosión antropilórica, que por causa de la atrofia se encontrará y se ubicará en la parte craneal izquierda del abdomen. Y se retira suavemente de forma manual con la mano derecha hacia el lado derecho del animal, ¿okay? Mientras se presiona el cuerpo del estómago con la mano izquierda. Se lo dirige al lado dorsal, colocando finalmente su estado fisiológico normal para comprobar que la maniobra sea realizada correctamente. El esófago debe estar blando y liso y regular, ¿okay? Aquí tenemos las maniobras a realizar. Esta obviamente es la cirugía de reposicionamiento y a colocar pues el estómago en su estado normal. Obviamente siempre y cuando lo vemos pues que está pues que no ha sufrido pues necrosis. El estómago no está necrótico. Obviamente si vamos a encontrar un estómago, una parte de estómago necrótico, habrá que retirar esa parte porque un estómago necrótico es un tejido ya muerto que no sirve a nada. ¿Okay? Entonces si ven la foto, aquí en este estómago que está todavía conservado en buenas condiciones. Alrededor del 10% de los casos se produce la desvitalización de la pared del estómago. Se requiere una gastrectomía parcial. El área más afectada, que es la curvatura mayor del estómago debido a la estructura de la ruptura de la microcirculación esplénica y dilatación severa del estómago, lo que contribuye a la necrosis de esta área. Por eso se va, como se dice, la parte que está más lesionada es la que se va a retirar. Dice, la viabilidad de la pared del estómago se evalúa con criterios subjetivos. Los signos de isquemia y necrosis son observados en la pared del estómago, incluyendo la disminución del grosor y color, de purpúrea a negro-verde claro, o ausencia de sangrado en el sitio, o incisión o peritaltismo reducido a ausencia. Estas son las que, si mi estómago, la pared de mi estómago es viable o no. Si presenta, no, si obviamente si está presentando signos isquémicos, necrosis. Obviamente, la que disminuyen, pues vemos un estómago muy delgadito, que ya está de color negro, verde, y peor, no, ya no hay ni ausencia de sangrado, el movimiento peristáltico del estómago ni está o está totalmente reducido a detener, ok. ¿Me conviene o no mantener esta porción? No, es de retirar. Se realiza una unión permanente entre las paredes gástrica y abdominal para la cual debe ser caudal a la última costilla para evitar penetrar en la caja torácica y siempre respetar la posición fisiológica del estómago para limitar los efectos adversos de la gastroesofagitis. Sea, ¿esto qué quiere decir? Se va a hacer una sutura y se va a
a llevar al estómago a la parte de la última costilla. Obviamente tenemos que mantener esa posición normal para que después no tengamos que volver a reabrir al paciente porque está mal ubicado, está mal posicionado y ya está creando problemas. Que puede presentarse vómitos y sangrados. Dice, se debe realizar una mitomía en la pared abdominal retrocostal derecha entre las capas serosas de la pared del antro pilórico y un punto central entre la curvatura mayor y menor del estómago. Aproximadamente va a ser de 4 a 5 centímetros de largo, se acerca al estómago por la zona del antro pilórico, que se hace una incisión aproximadamente 2 a 3 centímetros, por las cuales se unen con sutura, perdón, de monofilamento de 2.0 o 0. Y aquí tenemos pues la consecuencia de la realización de la gastropexia. Si ustedes ven, está pegada pues a las paredes, obviamente, las costillas. Y aquí vamos a tener finalmente cuáles son las recomendaciones. Se alienta a los dueños de perros con alto riesgo de desarrollar síndrome de bulogástrico a conocer las medidas de manejo importantes, tales como evitar que el perro tenga conductas de ansiedad alimentaria, colocándole comederos entrenadores, separándolo del resto de perros con los que convive. Obviamente, si hay dos o tres perros, porque a veces también hay perros grandes que comen exceso de velocidad, porque a veces los otros perros se le comen la comida, y obviamente, o son perros demasiado ansiosos, obviamente, pues dar un protocolo, podemos hacer uso del famoso CBD. Yo soy muy hincha del CBD o de las gotitas de valeriana, en estos casos, obviamente. ¿Para qué? Para tranquilizar y relajar al paciente. Los comedores, esos que vienen tipo como divisiones al interno, es para que el perro no coma de manera veloz, obviamente excesiva. Los comederos también son recomendables, esos comederos altos, no bajos, por lo mismo porque ellos tienen problemas para alimentarse. Okay. Ahora, dice, dividiendo su alimentación a dos comidas diarias, evitar que ingiera cantidades excesivas de alimento. Incluso existen la opción de realizar una gastropexia profiláctica a animales jóvenes. Siempre y cuando se informe al propietario que este método reduce la ocurrencia de sesión gástrica, pero no previene las manifestaciones gástricas como la dilatación del estómago. Obviamente, si vemos un paciente que está con estos problemas, se puede recomendar hacer una gastropexia profiláctica. Pero, y hay que ser claro con los tutores, no es que esto mañana, que porque el paciente se ha realizado esta cirugía, ya no va a tener problemas de dilatación del estómago. Puede darse porque si hay acúmulo de gases va a presentar este problema. Como le decía, si son razas que ya genéticamente están predispuestas a sufrir estos problemas, lo vamos a tener. En uno de los casos también se recomienda ayudar a los pacientes con el famoso carbón vegetal, no sé si alguno de ustedes lo conozca, para tratar la acumulación y el exceso de gas después de cada comida, el carbón vegetal, que es un producto natural que no va a hacer daño, se le puede recomendar. ¿Okay? Fermentos lácticos, prebióticos, probióticos, para este tipo de patologías es muy bueno recomendarlo para ayudar pues a eliminar esos excesos, ese exceso de producción de fermentación, obviamente que la biota del estómago se mantenga de una forma normal. Se recomienda mejorar la alimentación de los perros con riesgo de padecer del síndrome eliminando piensos secos. Como le decía, las famosas pepitas que muchos tutores aman y darle a sus mascotas. Yo soy contraria de eso, obviamente. No me gusta, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, tienen aceite de girasol, grasa animal, entre los cuatro primeros ingredientes, su etiqueta dispone de un alto riesgo de, obviamente, del problema de digestión bulbogástrica. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Usted no mencionó los analgésicos recomendados para estos casos, simplemente mencionó los antibióticos. Me gustaría saber, dentro de su experiencia, cuáles analgésicos Se ha puedan utilizado. utilizar Oxicán,
la dipiridona, los opioides. Me van a perdonar si no se los he colocado, se los voy a colocar si ustedes piden el material didáctico, se los dejo colocado. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más, aparte de la colega que me paga, me acaba de preguntar de los antidoloríficos, antiinflamatorios? ¿Alguien más tiene otra pregunta que hacerme, por favor? ¿Y alguna duda, algo que no les esté claro? O les voy a dejar un link, les voy a dejar un link para que ustedes vean los fármacos que se utilizan, pues sea al momento de realizar la cirugía, sea para controlar el dolor. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Les está claro todo? ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, si nadie más tiene preguntas que hacerme, yo les agradezco el tiempo dedicado al tema de hoy. Les haré llegar pues el link para que bajen pues si tengan a mano el manual cómo tratar pues todos los fármacos necesarios para tratar esta patología. A ver. Es que como no me hablan, no me dicen nada, ya les paso. Voy a tener que dejar de condividir, denme un minuto e interrumpir. Ahí está, se los acabo de dejar colocado. Ahí tienen, pues, AVEPA es un grupo español que tiene sus clínicas en España y en Italia.
Y bueno, pues ahí también están los casos clínicos, están también los fármacos utilizados, los tipos de... Ahí está todo. Ahí les he compartido todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda más, colegas? Bueno. ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, les agradezco por haber compartido esta noche conmigo su tiempo, por haber compartido, haberme dedicado tiempo para escuchar mi clase. Gracias por los que me responden, al menos por... Por el chat. Bueno, gracias, estimados colegas. Cuídense, un abrazo y un buen descanso.